Ya la quinta generación de pasteleros dentro de mi familia. El edificio es un edificio que no sabemos con exactitud si data de finales del siglo XIX, primero del siglo XX. Se construyó en dos partes, la primera fachada de López de Hoyos por la primera parte y después se hizo el resto de la casa. Los actuales dueños, la documentación que tienen es de la compra que fue en los años posteriores a la guerra civil, ¿no? Los años 40, cuando se compró el edificio con inquilinos incluidos, ¿no? Y no se sabe con exactitud, hay dudas en la fecha de fabricación. Igual que hay dudas en la fecha que se estableció como pastelería. Yo tengo una máquina de 1923, que era de los anteriores dueños, que se compró nueva en Londres para batir la nata y hacer los batidos de bizcocho, que sigue funcionando actualmente. Y se compró ya porque el negocio pues, estaba prosperando. Es decir, que se calcula que puede estar entre 1898 y 1910 la apertura de la primera pastelería que se denominó La Pilarica, que como tal ha sido conocida durante muchísimo tiempo y todavía algunos de los clientes lo conocen como el nombre originario de La Pilarica. En 1960 se cambia a Valladolid, la procedencia de mi madre es de la provincia de Valladolid y se puso ese nombre en honor a su origen. La tradición de la pastelería es que cada temporada tiene un dulce determinado, ¿no? Actualmente estamos con la decoración de Semana Santa, ¿no? Entonces estamos relacionados con los huevos de Pascua, con las torrijas, con las monas, los hornazos, que son el producto que se elabora estos días. El año pasado tuve una pintada en la transición de Semana Santa a empezar en mayo, pues o montas un escaparate para el Día de la Madre, que normalmente suele caer en la primera, siempre cae en la primera semana de mayo, y después montas el de San Isidro. Y el año pasado, al montar el de San Isidro, pues tengo una colección de figuritas de toreros con diferentes tipos de lances que se hacen en la plaza, y me pusieron una pintada de asesino, o, ni arte ni tradición, ¿no? Porque estaba pues, defendiendo una tradición. Que yo vendo torrojillas, no vendo toros. Vamos a terminar hablando de la letra del cholo. Eso va a quedar... La placenta de la yegua, eso ya nos descolocó. Para el resto...
No, que no, no le digo nada. Atleti del Cholo va a quedar para siempre, ¿no? Ya has pasado algo. Ponte una cervecita, por favor. Bueno, yo vine a la profe en el 62, que fue cuando nací. Y nací en la calle General Zavala en el 17, que es donde vivo actualmente. Nosotros nacimos los cuatro hermanos, los cuatro en casa, dos en León y dos en Madrid. Y este lugar lo fundó mi padre y mi madre, Virtudes y Emilio Martín. Y mi padre vino aquí en el año 47, abrió este local, que la gente de Madrid en aquella época era donde tenían su segunda residencia, la gente por el barrio Salamanca, del centro, pues aquí era donde tenían su segunda residencia, ¿no? Había casitas bajas, mucho campo, con la plaza de la zona de la Plaza Morella, y estaba hablando de Trujillo, de construcción, y bueno, había varios laboratorios y cosas de esa, pero entendido yo el año 47, bueno, de oídas que has oído, ¿no? Y yo cuando nací en el 62, pues bueno, pues esto era un barrio, claro, era un barrio, y había cosas que a mí me llamaba la atención, pues que le llamábamos hotelitos, ¿no? Que eran casitas, que lo que sería hoy llamaríamos un chalet, y había muchas casitas de esas, sobre todo de la zona de ahí de López de Hoyos hacia la Plaza Moré. Y aquí abajo, hacia la zona de Luis Cabrera, Canillas, Constancia, eran otro tipo de casas así, que tenían su patio dentro, casitas así humildes y tal, que eso cuando la gente, había melocotoneros y había, vamos, era simpático, ¿no? La verdad que el barrio era muy simpático. Mi padre se especializó en el Boquerón del Milagre, en un artículo que dijo Luis Carandel, que era un gran amigo de la casa. Pues cuando mi padre le subieron el proveedor, que lo subieron a peseta o algo así, pues fue cuando empezó, por suerte, a hacerlo ser. Y ahí, bueno, tocó bastante fama a hacer los boquerones. ¿Con Gabriel Celaya qué relación tenía? Porque era muy amigo de mi hermano. Pues de los años 70 o algo así, el primero vivía en la calle Mantuano, me parece que lo recordar, ahí donde la farmacia Cantón o por ahí. Creo que recordaba que ahí vivía y, bueno, tenía mucha amistad con mi hermano y con José Manuel Martín Beden, que era un íntimo amigo de él, además que se cuidó muy bien a Amparichu y fue... Luego Amparichu pues ha venido también mucho por aquí, y no tenemos artículos del diario Vasco de Amparichu, cuando se iba a San Sebastián en vacaciones y luego venía aquí. Luego ya se fueron a vivir ellos allá a Nierenberg, que es donde Raviel tiene una plaquita afuera donde vive. No sé ahora mismo el número, subiendo hacia Pradillo, a la zona de la izquierda, casi frente a donde estaban los laboratorios de Cronomón. Lo que pasa Fernández Oviedo, Nierenberg, Patoja, toda esa parte de atrás, me acuerdo que había cantidad de industria. Por ejemplo, yo iba de chava que estudiábamos ahí en el Virgen de Madrid, lo que era el Padre Amalio, y pues, cuando íbamos por la tarde salíamos y íbamos por las tardes cuando la gente tiraba basura y había pegatinas, y cogíamos las pegatinas que tiraban, y bueno, pues luego hacías chorradas con las pegatinas. En casa, como cuando nos dio por íbamos a los laboratorios que también en la calle Canillas y en la Plaza Moré, y tenían probetas de esas que tiraban, y pues, yo tenía cajas de zapatos vacías llenas de probetas, que luego me las tiraba mi madre, pues cogía, pues bueno, que de chaval, ¿no? En la Plaza Moré, digamos, los terrenos donde está el auditorio. Y luego había edificios así en la zona que daban hacia Príncipe Vergara, que también Príncipe Vergara, y seguramente en esa zona, por años, estarían haciendo la prolongación, que se llamaba en aquel entonces General Mola, me parece. Que hay más bonanza, hay más apertura y bueno, viene el auditorio, el Auditorio Nacional es un... El barrio pega el mayor cambio cuando viene el Auditorio Nacional. La farola del Sagrado Corazón de Jesús, antigua Plaza Moret, la farola la han cambiado, la iluminación, la luminaria, el hierro, pero la piedra es la misma que estaba hace 50 años más. Yo la recuerdo cuando era pequeño. Y la cubanita 3 de aquella época. Pues
mucho posterior, pero que se abrieron, se abrían casas de comidas, era lo normal, o sea, se abrían casas de comidas y bares, por separado. Los bares daban bebidas y cafés, pero no daban comidas. Y las casas de comidas daban comidas, a mí llené mi café. Chicle mexicano que se cierra, que se pisa y para siempre.